¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa semanal Campo Directo para este día sábado, 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario. Para comunicarse con nuestra producción lo pueden hacer al teléfono 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir nuestro espacio presentando estos titulares. Hoy conocemos la evolución del sistema CIA Plus en pulverizadoras y los nuevos planes de financiación de Cefara. El sector privado pide suspender el remito electrónico cárnico. La próxima semana se llevará a cabo en Córdoba las Jornadas Federales ABRA 2018 sobre animales de compañía y equinos. Se realizó en la Facultad de Agronomía la primera jornada sobre el cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. Con más de 100 mujeres de todo el país, se conformó un grupo rural para trabajar sobre capacitación, comunicación, desarrollo local, buenas prácticas agrícolas y cuidado del ambiente. La Estación Experimental de INTA en Manfredi cumplió sus 90 años de actividad. Estuvimos participando de los actos conmemorativos. En el marco del 8º Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo. Nos ubicamos ahora en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba. Visitamos amigos, el concesionario Cefar, representante oficial de la firma PLA. Ellos nos comentan la evolución de la nueva tecnología CIA y CIA Plus para pulverizadoras y, la mejor noticia, novedades en planes de financiación. Esta información aquí resumida en estos 3 minutos. Hoy tenemos que decir, ya prácticamente cerrando el año, que hemos, dentro de todo lo convulsionado que ha sido, la firma puede decir y asegurar que ha tenido un buen año. Bien. Para ser concretos. Bien, una de las máximas novedades en los últimos años, y en este en particular, fue la implementación de la tecnología y del sistema CIA y CIA Plus. Y hemos estado dialogando con productores, con usuarios de este sistema, y realmente hay un antes y un después en el manejo y en la operación de las máquinas, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Esto fue una novedad que arrancó a principios de año, donde es un sistema que está instalado, es muy confiable, es sumamente importante para el productor, brinda un servicio realmente sin precedentes. Nosotros ya lo tenemos en máquinas entregadas, lo estamos llevando adelante, cuyo primer o principal objetivo es la sustentabilidad en el desarrollo del trabajo, ¿no es cierto? Y la productividad, obviamente, está todo relacionado. Son tanto datos que le va brindando el sistema al productor o al maquinista en tiempo real, y con una estación meteorológica incorporada, el ingeniero o el que está a cargo del trabajo en su mismo celular lo puede ver, el dueño del campo tiene una tablet en la cual va viendo momento a momento, segundo a segundo, lo que la máquina está haciendo, cómo está trabajando, si está trabajando bien, mal, si hay viento, si hay mucha deriva. En fin, podemos estar hablando un rato largo de las bondades que tiene el sistema.
Hoy tenemos en firme una nueva herramienta financiera, como vos bien dijiste, que viene de la mano de PLA, con tasas para todos los gustos. Hay financiaciones en peso, hay financiaciones en dólares. Hoy creo que hay una muy seductora a 5 años con una tasa del 4,5 en dólares fija. Hay también en pesos a 2 años. Tenemos canje de cereal, compra de cereal. Hay un abanico, digamos, importante para el que quiere realmente y puede renovar o iniciarse con una nueva maquinaria, tanto sea en sembradora como en pulverizadora. Creo que hoy, dentro de todo lo que está pasando, hay algo positivo. Si están las condiciones dadas, el crédito se otorga en muy poquito tiempo, no es tan tedioso como un crédito bancario, así que por ese lado me parece que es bastante beneficioso. Nosotros estamos en Sinsacate, pegaditos a Jesús María, en kilómetro 758. Tenemos una sucursal nueva en Río Primero, la cual, gracias a Dios, ha dado sus frutos en este año y hemos obtenido resultados ya positivos. Y en estos últimos días, el sector privado de la carne exigió que se frene el remito electrónico cárnico debido a la falta de fiscalización por parte del Estado Nacional al comercio minorista de carnes. Al respecto, dialogamos con el doctor Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina. Bueno, la verdad que el remito electrónico de carnes que puso en vigencia desde el 1 de noviembre la AFIP tiene problemas operativos, de funcionamiento, técnicos, que dependen de la propia AFIP, trae aparejados problemas operativos en los frigoríficos para su puesta en vigencia, genera sobrecostos porque estaría implicando mayor costo administrativo, incorporación de personal, y adolece de problemas sustanciales o de fondo porque no viene a solucionar el problema tributario, que es donde radica la cuestión del porqué de las que las carnicerías no se inscriben tanto en la AFIP como en el RUCA. Tenemos una nueva reunión con el presidente Macri y todo el gabinete. Nuestra idea es, en conjunto con la Mesa de las Carnes, solicitar la prórroga de la vigencia del remito y proponer algún mecanismo para tratar de suplir este problema de índole tributaria y de impuestos locales. Nosotros entendemos que el contexto actual no contiene al comercio minorista. Creemos que hay que cambiar, porque aferrarse a las fórmulas que no funcionaron, indudablemente hay que cambiar, y precisamos que la AFIP sea proclive a esos cambios, y por allí una metodología de régimen simplificado que contenga la carnicería, porque la carnicería tiene una mercadería de alto valor y baja rentabilidad. Entonces, en el sistema actual de régimen simplificado no queda contenido. Hay que generarle un método para que el carnicero tenga ese régimen simplificado y de esa manera luego poder implementar un sistema de trazabilidad como es el remito, pero sobre la base de contribuyentes existentes. Hoy, como está planteado, el animal que se vende en el campo se factura, se faena en un frigorífico, se factura la venta. Lo que ocurre es que el remito electrónico pretende que vaya a cada destinatario. Ese destinatario carnicero, si por la presión de los impuestos locales y porque tiene un monotributo que no puede exceder esa facturación, no puede recibir el remito, va a generar nuevos mecanismos distorsivos. Lo que nosotros pretendemos es que el mecanismo sea de ordenamiento y transparencia real, no construir un relato que no venga a combatir la marginalidad y la evasión. Con
Compartimos a partir de este momento las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el resumen de la cotización del dólar en esta semana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 8.800 pesos. Futuro mayo 2019, 243 dólares. Maíz, 4.750 pesos. Futuro marzo 2019, 142 dólares. Trigo, 170 dólares. Futuro enero 2019, 183 dólares. Sorgo, 3.700 pesos. Girasol, 9.175 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, tomamos un remate lindo de 1.030 cabezas, a pesar de ser un día feriado, una buena concurrencia. Lo que es novillito, bueno, entre novillito y novillo se vendió muy bien. El novillo 45 hasta 48 pesos, el novillo más liviano, el novillo pesado entre los 45 y 46 pesos. Hablar de novillo 410, 420, mercadería muy buena teníamos. Después ya el novillo pesado de 550 kilos, ahí en los 42, 43 pesos. Se vendió muy bien la vaquillona liviana, ahí en los 45, 46. La más pesadita, 42, 43. Y la vaca buena, los 36, 37 pesos. Y después el toro se vendió muy bien, que anduvieron en valores de los 36 hasta los 42 pesos en el toro bueno, ¿no? En la hacienda de invernada que había, no había mucha hoy, que hoy había 200 y pico de vaca invernada, unas 200 cabezas, el ternero bueno anduvo ahí entre los 50, 55 pesos, 54, 50, y el ternero un poquito más pesado, 50, 52, después el ternero regular ahí los 47, 48, 50 pesos, yo creo que muy buenos valores, la vaca con cría se pagó de 5.500 a 6.000 y pico lo que había, y la vaca invernada se pagó ahí en la buena entre los 32, 33 pesos y la vaca un poquito inferior ahí en los 26, 27 pesos. Y el dólar cotizó esta semana 35 pesos con 60 centavos para la compra, 37 pesos con 40 centavos para la venta. Los invitamos a todos ustedes a compartir la primer pausa publicitaria en Campo Directo en minutos estos temas. La próxima semana se llevará a cabo en Córdoba las Jornadas Federales ABRA 2018 sobre animales de compañía y equinos. Se realizó en la Facultad de Agronomía la primera jornada sobre el cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. Con más de 100 mujeres de todo el país, se conformó un grupo rural para trabajar sobre capacitación, comunicación, desarrollo local, buenas prácticas agrícolas y cuidado del ambiente. La Estación Experimental de INTA en Manfredi cumplió sus 90 años de actividad. Estuvimos participando de los actos conmemorativos. En el marco del 8º Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100, un médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10, está bueno encontrarnos hasta en Esquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA.
Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, Cefar Pla, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA. Robustez que se siente. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 03-53-4014-084. Continuamos con nuestro programa Campo Directo, desarrollamos el segundo bloque de nuestro programa. Ahora nos ubicamos en el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba, que en conjunto a la Asociación Argentina de Anestesistas Veterinarios realizarán la próxima semana una jornada de capacitación. Al respecto, dialogamos con el médico veterinario Gastón Chipola, integrante de la comisión directiva del Colegio Médico Veterinario. Bueno, la jornada de labra van a ser realizadas particularmente aquí en la sede del Colegio Médico Veterinario en Córdoba Capital. Está apuntada a colegas médicos veterinarios. Vamos a tener el agrado de que nos visite esta asociación de anestesistas, ¿sí?, que tenemos en la República Argentina. La fecha es el 30 de noviembre, 1 de diciembre. Es una jornada muy importante ya que vamos a recibir gente de todo el país y gente del exterior también, que ya está confirmada. Es una jornada que va a tener un desarrollo teórico y un desarrollo práctico en pequeños animales y en equinos. Particularmente, esta es la primera jornada federal del que realice el ABRA. Que decide salir de lo que es Buenos Aires para abrir un poco el campo, y particularmente esta jornada lo que tiene es de que es una jornada que baja un poco a la clínica diaria, porque esta asociación es una asociación que está formada por toda gente que son exclusivamente anestesistas y trabajan en un alto nivel, pero esta vez han decidido darle esa particularidad al curso, que es de dictar en cierta forma técnicas anestésicas y en forma teórica y práctica para la clínica en general también. Gracias a Dios tenemos hoy por hoy, se van abriendo los campos de la profesión y tenemos muchos colegas que se dedican a la parte de anestesiología, ¿sí? Pero particularmente lo importante que tiene este curso, de que así es apuntado hacia ellos, sino que también al colega en general, porque lo puede aplicar en la clínica diaria, en cualquier tipo de técnica quirúrgica más simple, digamos. Ahora nos venimos a la Universidad Nacional de Córdoba porque a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se realizó la primer jornada sobre cáñamo. Un importante paso de la Universidad Nacional de Córdoba para conocer cuál es la legislación actual en la República Argentina, los estudios y la probable producción para uso medicinal. Con más de 200 personas se realizó la primera jornada sobre el cáñamo o cannabis, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. Fue organizada por la Red de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la tercera vez que una universidad en el país aborda la temática. Bueno, el cáñamo es una planta muy versátil
El nombre común es cáñamo, ¿sí? El nombre científico es cannabis sativa. Tiene mucho más conocimiento como con la palabra marihuana, pero no es una palabra o un nombre propio para esta planta, sino que cáñamo es lo que es como se le debería llamar, ¿sí? Y es un cultivo muy versátil que lleva más de 5.000 años junto a la humanidad, proveyendo de alimento, de textiles, material para la construcción, aceite, medicamentos, y hoy en día con la industria moderna se puede llegar a hacer biocombustibles, reemplazar la fibra de vidrio y un sinfín de utilidades que están por descubrirse si se puede estudiar tranquilamente, ¿no? Fue todo un plan infundado como para tapar todas las bondades del cáñamo, usar un aspecto que es el menos importante, que es el consumo recreativo, como para defenestrar a la planta de cáñamo, que tiene tantos beneficios para la humanidad, para la industria, para todos, ¿sí? O sea, ya hay un sinnúmero de países que están procesando, industrializando, cultivando. En Italia es un ejemplo que creo que Argentina debe seguir. Se planta cáñamo en huerta con los niños de primaria, ¿sí? Al frente de la iglesia del pueblo. O sea, para que entendamos que no estamos hablando de ningún demonio, no estamos hablando de nada malo, de nada peligroso. Estamos hablando de una planta con infinitas posibilidades para la industria moderna. O sea, como llamo mi charla, que es cáñamo, de una planta antigua, materia prima para la industria moderna. Eso es el cáñamo industrial. Bueno, hoy día les presento un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio. Esto está directamente relacionado con los efectos de los cannabinoides presentes en la planta de cannabis, de marihuana, sobre el sistema nervioso central, poniendo énfasis en la ingesta alimenticia y en el balance energético. Nosotros llevamos 3 años trabajando en esto específicamente. Nuestros objetivos son comprender cuáles son los mecanismos que nos permiten comer y dejar de comer. Con la información que estamos obteniendo, aparte de conocer cómo comemos y cómo dejamos de comer, esperamos aplicarlo al combate de la obesidad, el cual es un problema global a nivel mundial, ¿no es cierto? Y con este conocimiento creemos seriamente que podemos combatir la obesidad. Por supuesto, la mayor oportunidad me parece que recae en las personas, el cual sin ninguna presencia de algún laboratorio podrían acceder a estas moléculas a través del cultivo de cannabis. Bueno, a partir de la ley 27.350 del año pasado hay un reconocimiento a las cualidades médico-terapéuticas del cannabis y un inicio de acceso a la población por parte de la ley, que hasta ese momento no tenía ningún reconocimiento de ninguna naturaleza, incorporándose al consumidor como un delincuente. Pero básicamente lo que estamos parados ahora es en una ley que no ha funcionado correctamente, que no se ha articulado de la manera que corresponde, que se han atrasado todos los plazos que esa ley preveía, que no se han incorporado de ninguna manera ninguna otra alternativa para poder solucionar el problema. Lo que permite la ley es básicamente que una universidad, que es una entidad autónoma, tenga la posibilidad de desarrollar un producto canábico dentro del marco de esa ley, con el acompañamiento del CONICET, por ejemplo. Es decir, organizaciones oficiales de investigación. La ley no prohíbe la interacción entre empresas privadas y laboratorios públicos. Así que lo que estamos en este momento desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata es básicamente una medicación que se desarrolla dentro del ámbito físico y geográfico de la Universidad Nacional de La Plata, con el apoyo financiero nuestro y técnico, que es un laboratorio de Uruguay, cuyo objetivo es producir un medicamento genérico que sea similar al Sativex, que es un producto autorizado en el Reino Unido desde 1998, y otro medicamento que se llama Epidolex, cuyo genérico también estamos en vías de producir en Uruguay. La próxima cosecha de granos podría crecer 38% en la provincia. El Ministerio de Agricultura de la provincia proyecta para el actual ciclo agrícola una producción de 33 millones de toneladas. Serían 9 millones de toneladas más que en la campaña anterior, cuando se recolectaron 23,88 millones de toneladas. El maíz liderará el crecimiento de la producción.
la producción cordobesa de trigo será la cuarta mayor en 58 años. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Agricultura de Córdoba, la producción de trigo en la actual campaña rondará los 3,7 millones de toneladas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, se trata de la cuarta más importante desde 1960, a pesar de mostrar una caída del 9% respecto al ciclo anterior. Segunda pausa comercial, ya volvemos con estos temas. Con más de 100 mujeres de todo el país, se conformó un grupo rural para trabajar sobre capacitación, comunicación, desarrollo local, buenas prácticas agrícolas y cuidado del ambiente. La Estación Experimental de INTA en Manfredi cumplió sus 90 años de actividad. Estuvimos participando de los actos conmemorativos. En el marco del 8º Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez, 03472-1562-2621. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años. Sembrando confianza. Yo fertilizo con Sira. Comenzamos a transcurrir el tercer bloque de Campo Directo para este día sábado. A partir de este momento les vamos a dar una excelente noticia. Se conformó en nuestro país el Grupo de Mujeres Rurales Argentinas. Estuvimos dialogando con las representantes de la provincia de Córdoba. Nos remarcan el objetivo principal de este grupo. Mujeres
Mujeres Rurales se conformó este año con el objetivo de potenciar y compartir propuestas, iniciativas e inquietudes para generar nuevas posibilidades que permitan transformar la realidad agropecuaria del país. Está integrado por mujeres de distintas actividades y provincias. Las mujeres trabajan en distintas áreas del ámbito rural y brindarán la posibilidad de formalizar un proyecto común, trabajar los valores que cohesionan al grupo y fijar líneas de acción en distintas temáticas agropecuarias. Esta idea surge con una iniciativa de Pilo Giraudo, que ha sido presidente de APRESID. Hay muchísimos integrantes, desde productores agropecuarios, productores ganaderos, gente que trabaja en gobernanza de las aguas, gente que trabaja en escuelas rurales, muchísima gente, gente también que está en otros países, pero que son argentinas y trabajan en la ruralidad, gente de la agroalimentación. Es un grupo riquísimo en su diversidad, muy muy rico, y le idea es mostrar la diversidad, o sea, de las mujeres en todos sus aspectos, las que tienen menos posibilidades, las que tienen más posibilidades, y sus formas de actuar y de hacer cosas desde sus posibilidades. Bueno, el encuentro fue el 5 de noviembre, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, en la bolsa de cereales de allá. Fue un encuentro, bueno, como mencionaba recién Carolina, somos 198 en este momento en el grupo de WhatsApp. Seguimos creciendo, por supuesto, en lo que es la comunidad en las redes sociales. Y fuimos más de 100 mujeres de distintos lugares. La gran mayoría es de la región pampeana y el resto del NOA. Y bueno, nuestro objetivo, lo primero que hicimos como grupo, es fijar los valores que van a acompañarnos en este camino de mostrar a la mujer rural y todo el rol que desempeña. Entre los mismos se encontraba el compromiso, la pasión, la colaboración, la valoración y por supuesto la mixidad entre nosotras. Y también ver esto de que somos más que un acompañante, no somos un grupo de feministas, que eso siempre lo dejamos en claro. Somos un grupo de mujeres, somos un grupo de femeninas, por así decirlo, del campo, que queremos mostrar las tareas que realiza la mujer rural. En este primer encuentro nos dividimos en distintas mesas de trabajo, en donde se trató la educación y la capacitación como un tema, por otro lado la comunicación, también el desarrollo local y las buenas prácticas y el cuidado del ambiente. En base a esos cuatro ejes hicimos trabajos y puestas en común, en donde desarrollábamos un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo. Entonces trataremos, a través de la comunicación, de borrar este miedo que existe muchas veces y demostrar que nosotros somos, que el campo, la ruralidad, la agroindustria es... no es la ciudad, la ruralidad opuesta, sino que estamos adentro de la sociedad y comprometidos con los mismos valores de la sociedad, y creemos que entre todos vamos a poder salir adelante. Felicitamos a todas las mujeres rurales por este nuevo desafío. Nos venimos a Manfredi porque la estación experimental de INTA acaba de cumplir 90 años de actividad. Estuvimos participando de las charlas, conferencias y festejos. Con mucha alegría, recordando, leyendo varias cosas que te hacen ver lo que vieron otros en otro momento, ¿no? Fue un domingo, domingo 7 de octubre de 1928, fue cuando se inaugura o es el día del cumpleaños de lo que es hoy el INTA Manfredi. En aquel momento, Santos Manfredi hace una donación para armar una escuela agrotécnica, una escuela agrícola acá en la zona centro de la provincia de Córdoba. Y bueno, como vos me preguntabas recién, lo vivo con mucha alegría, porque en estos 90 años han pasado un montón de cosas. Un poco más de la mitad del tiempo, este campo experimental es del INTA, pero antes ya venía trabajando como campo experimental en temas que eran importantes para el campo cordobés.
para mí realmente un momento ideal, estar en este cargo en este momento, que en realidad no es la fiesta del INTA, sino es la fiesta del experimental de Manfredi, que inicia mucho antes que el INTA, a través de un visionario que fue don Santos Manfredi, que donó 100 hectáreas de campo para que se iniciara un semillero, que luego se transformó en estación, se lo donó al Ministerio de Agricultura de la Nación, que después se convirtió en distintas partes, organismos, pero bueno, siempre el objetivo era producir semillas, y así todo después fue creciendo, con sus vaivenes también esta estación experimental presupuestaria, con gente, a veces con mucha, a veces con poca gente, hasta que llega a ser con la fundación del INTA, el experimental, y justo un par de años previos, el Ministerio decide comprar el resto para formar las 1.300 hectáreas que tiene hoy INTA, ¿no? Primero, la continuidad, ¿no? Estamos hablando de un proceso de 90 años con un país que tiene un poquito más de 200 años. Y en lo que es tecnología, por un lado, y en lo que es que fue el origen de esta experimental cultivo, generación de cultivos, hoy lo voy a presentar, de hecho, la mayoría de los mejoradores han tenido en algún momento el desarrollo de un cultivo que representó más del 60 o 70% del área sembrada. Con eso hablemos de maíz, alfalfa, sorgo o girasol. Bueno, te imaginas vos que es un momento de recordación, ¿no es cierto? Yo estuve prácticamente 40 años en la institución, desde que ingresé en el año 1972 a Mapa de Suelo, y luego me vine a la estación experimental Manfredi, que es la que hoy cumple los 90 años, a trabajar con el ingeniero Pedro Sala. Yo creo que la mayoría de las personas técnicos que han pasado por esta institución se han puesto la camiseta. Eso lo siento yo, es así. Creo que por eso la cosa así. O sea, épocas regulares, flojas de presupuesto, épocas de buen presupuesto, y sin embargo la gente siempre tiró para adelante, ¿viste? En realidad yo comencé mi relación con el INTA de Manfredi en el año 78, todavía era estudiante universitario haciendo una pasantía, y luego en el 80 entré definitivamente al experimental, o sea que son muy muchos años que nos ha tenido la experimental trabajando en distintas áreas, así que sí, realmente uno se siente parte de toda la historia y de todo lo que acá se hizo. Siempre hubo motivos para estar eufóricos o para estar preocupados, pero lo bueno que tuvo el INTA siempre, que siempre salió adelante, siempre siguió trabajando y siguió apostando al rol que tiene la institución, que es de generar información, generar conocimiento, difundir ese conocimiento y colaborar para la organización de los productores. Tiene una particularidad muy, muy diferente a otras oficinas del Estado, por decir así, porque nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra obligación va mucho más allá de lo que demanda el empleador. Nosotros estamos en el INTA porque es donde podemos ejercer la profesión, donde podemos hacer lo que nosotros sentimos y quisimos hacer, por eso estudiamos lo que estudiamos. Entonces, los compromisos no son compromisos a cumplir porque tengo una obligación, porque la patronal me lo exige, todo lo contrario. En la mayoría de los casos nos hemos llevado por delante la patronal para que nos permita hacer lo que hemos hecho. Pero eso es propio de la formación, de la actividad que nosotros hemos hecho, y después tiene mucho que ver también que hemos pasado muchísimas horas juntos en estos lugares trabajando en equipo, al sol, en el campo, donde se genera, se recrea un ambiente muy distinto a lo que pueden ser oficinas en una administración pública donde se presta algún servicio en particular. Uno eligió estar acá. Y como eligió estar acá, encontró el canal, el INTA me dio a mí y a todos mis colegas la oportunidad de realizar mi trabajo profesional, mi trabajo personal, como en ningún otro lugar creo que lo podría haber hecho.
el 27 de noviembre desde las 16 horas en el Aula 3 Argos Rodríguez de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC, se realizará un curso sobre economía circular, sinergia de maíz, producción de carne y energía. Los días 26 y 27 de noviembre se realizará en Córdoba un curso sobre aromáticas y huerta agroecológica. Organiza el INTA y está destinado a todo público. Última pausa en Campo Directo. Ya volvemos con este tema. En el marco del 8º Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Mixers verticales Ascanelli para tambos y feedlots. Gran versatilidad y capacidad de trabajo. Eficiente desmenuzado, mezcla y entrega. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Prepárate para superar tus expectativas. Pier Santi Plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional a lona. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Avanzar es lo que queremos, para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último bloque de Campo Directo para este día sábado. Ustedes bien saben que se desarrolló en nuestro país el 8º Congreso Latinoamericano de la raza Brangus. Más de 100 productores y cabañeros de Latinoamérica estuvieron presentes en nuestra provincia de Córdoba. Dentro de las actividades previstas, visitaron el establecimiento El Porvenir de la familia Orodá. Acompañamos esta jornada, trajimos interesantes testimonios de los productores. Este es el informe. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Estábamos en la organización de este Congreso Latinoamericano que ya estaba programado desde hace varios meses, con la visita de muchos productores de Brangus de toda Sudamérica, incluso también de Sudáfrica, y con la incertidumbre propia de cómo iba a estar el día, cómo iba a salir el evento, y fundamentalmente preocupado porque estábamos con una sequía que diría que nos duele hasta el alma esta sequía, porque parece que es larga, que no se va, que llueve en todos lados y acá no llueve. Pero le ponemos el pecho y decidimos encarar con todo el esfuerzo y el optimismo que tuviéramos a mano este evento. Y creo que gracias a Dios ha salido muy bien. Empezamos mostrando acá en los corrales distintas categorías, partiendo de terneras menores, terneras un poco de mayor edad, vaquillona, vacas,
donantes, especialmente nuestro plantel de donantes, que creo que es muy, muy importante. Y luego salimos al campo un poco para ver cómo se comporta el ganado en condiciones de pastoreo y en una situación de escasez de forraje total como la que hoy padecemos, mostrar un poco el paisaje para que vean lo duro que es la zona. Y contentos con la convocatoria de extranjeros que tuvimos, de casi todos los países de Sudamérica, más gente de Sudáfrica que fue especialmente invitada porque tiene una condición muy parecida a la nuestra. Muchos al entrar a este campo pensaron que habían llegado a África, a la sabana. Y bueno, la calidad del porvenir ya es conocida por todos nosotros. Igual es lindo ver en su propia casa. Pero estos ambientes más hostiles como el norte de Córdoba, el NEA o el NOA del país, las dificultades del campo son la mejor herramienta para seleccionar lo que realmente funciona. Uno es parte de la directiva de Brangus. Nos imaginamos la gira, sabíamos que iba a ser pesada en cuanto a los kilómetros, pero es como que había puntos de la oferta genética que tiene Córdoba en el Brangus que no podíamos dejar. Estamos cumpliendo con alguna recomendación estricta de nuestro ministerio, que sabes que nuestro ministro es Sergio Busso, en acompañarlos, en servirles de guía, en razonablemente explicarles cuáles son las realidades productivas de nuestra provincia. La gente de Córdoba en general y el ganadero es muy innovador. Y sobre todo el norte de Córdoba, mira lo que te digo, no soy imparcial, soy norteño, pero sobre todo en el norte de Córdoba hay gente muy innovadora con respecto a eso. El ejemplo es Walter Oroa, que en este campo, que no son campos fáciles, que son los campos promedios de este norte, ha logrado avanzar significativamente desde lo racial, obviamente, desde lo genético y desde lo productivo. Impresionante o que nosotros podemos acompañar de caridad de la crianza del Brangus por esos apasionados, por esas personas que elegieron en un momento cierto la raza que más tiene condición de enfrentar cualquier ambiente. Hoy, acá en Porvenir, ¿qué ejemplo, Es un gran ejemplo de lo que estoy hablando, porque nosotros podemos casi que no creer lo que estábamos mirando, porque es un rebaño Brangus cualificado en un ambiente quizá para mí lo más hostil que ya tengo mirado por ahí. Entonces eso prueba que nosotros todos cuando elegimos Brangus elegimos muy bien. Bueno, buenas tardes para nosotros como delegación paraguaya. Realmente es un honor estar aquí presente en el AL Brangus, en este caso aquí en la provincia de Córdoba, viendo también un poco el material y la producción de las cabañas más afamadas, digamos, aquí de la Argentina, de esta raza que nos mueve a todos. La plasticidad de esta raza, sin perder fertilidad, productividad, realmente es una raza muy noble, como la definimos nosotros en Paraguay, que también la tenemos de punta a punta a lo largo y ancho del país. Realmente loable lo que hacen los productores aquí en la zona, por lo poco que pude apreciar, realmente muy loable. Y nada, tiene el apoyo de la raza que estamos criando con mucha pasión en toda Latinoamérica. Y bueno, productivamente hablando no tiene ningún reparo, digamos, ya, perfecto. Bueno, Paraguay viene en un crecimiento progresivo, ascendente, muy importante, creo yo. Y no lo digo en forma personal, sino es el comentario también de los pares argentinos, que todos los años asisten a nuestras exposiciones y fueron viendo la evolución del Brangus en Paraguay, y realmente es vertiginoso el aumento tanto en volumen como en cantidad. Realmente una herramienta de trabajo que en el Paraguay está muy bien posicionada. Los argentinos nos han tratado de maravilla, ha sido unos días fabulosos en todas las cabañas que hemos ido.
y la calidad del ganado también, muy, muy complacidos con lo que hemos visto. Yo soy de Coahuila, el estado de Coahuila, al norte de México, pegado con Texas. Y es algo muy, muy similar. Cuando veníamos entrando aquí, pensé, dije, bueno, vengo llegando a casa, ¿qué pasó? Es muy difícil ver una nube allá, ¿no? Sí, es bastante difícil. El régimen que tenemos de precipitación es de 300 a 400 milímetros en el año, ¿verdad? Pero una lluvia muy errática. Hay problemas a veces de que la distribución de la precipitación es muy castigadora, muy épocas de sequía muy dura. El Brangus entró a México hace muchísimo tiempo, desde que se empezó allá en Texas. Lo que pasa es que en la modalidad roja, que es en lo que nosotros nos especializamos, la asociación solamente tiene 15 años de estamos celebrando nuestro 15 aniversario. Y bueno, hoy aunque quedó muy sorprendido porque esto demuestra de que el noroeste de Córdoba no puede ser abandonado y postergado como está, de que se pueden hacer cosas, sí hace falta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. A veces todas las actividades que emprendemos durante el año son antieconómicas, pero bueno, tenemos nuestro corazón puesto en la ganadería. Y si tuviéramos un poquito más de políticas de apoyo, comprensión de parte de nuestros gobernantes en cuanto a todo, a eliminar un poco todos los impedimentos que tenemos a diario, y quizás tendríamos que haber traído alguno de ellos para que vea la opinión de productores de 10 países de Latinoamérica y productores de otras regiones del país que no entienden cómo hace el porvenir para producir en semejantes condiciones. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Se han cumplido estos 60 minutos de información del sector agropecuario en esta propuesta denominada Campo Directo aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Les recordamos, el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana usted puede participar del remate habitual de Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Están todos invitados. Nos vamos, nos reencontramos el lunes 6:30, como todos los días, bien temprano, el compromiso con nuestro sector agropecuario. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana.